Hola, mi nombre es Nahuel Viale, soy el actor de Barrefondo. Mi personaje es Tavo, es el protagonista, es el piletero que encarno, bueno, en este film. Barrefondo es una película, está basada en la novela de Félix Brusone, la historia de un piletero que está en dos caminos, entre la legalidad y la ilegalidad, presionado un poco por los avatares económicos y una cuestión más bien moral con él y con su entorno, con su mundo, su trabajo. Empecé a trabajar con los chicos de Salamanca Cine, que es la productora que produjo la película. Tuvimos mucho tiempo, muchos meses de laburo, de trabajo, de conocer bueno, a Félix, que es el autor de la novela. Mucho ensayo con los actores, con todo el elenco. También cierta posibilidad mía, desde mi lugar, de recomendar a algunos actores que me parecían que podrían dar con algunos roles. Y la verdad que fue bastante positiva la experiencia de hacer a Tavo. Está buenísimo que Barrefondo pueda estar acá en este festival de la universidad para que bueno, estudiantes de cine y no estudiantes de cine puedan ver una película chica y grande a la vez, donde la producción digamos, es casi independiente de alguna manera, más allá de que está subsidiada por el Inca, pero bueno, fue todo muy a pulmón y así todo una película puede salir, se puede hacer. Mi nombre es Carolina Fernández y soy productora de la película Barrefondo de Jorge Leandro Colás. Barrefondo es una película de ficción que está basada en la novela homónima de Félix Brusone, que narra la historia de Tavo, un piletero del conurbano bonaerense que se ve tentado por una banda de delincuentes. Fue un proceso de producción largo, se inició en el 2011, cuando el director Jorge Leandro Colás leyó la novela de Félix Brusone y tuvo la idea de adaptarla para hacer la adaptación cinematográfica. Entonces, bueno, a partir de ahí estuvimos haciendo todo un proceso de trabajo de, bueno, en primer lugar conseguir los derechos de la novela, que era algo fundamental. Félix nos acompañó, los tenía en una editorial y por suerte los conseguimos fácilmente. Y después todo un proceso de búsqueda de financiación, de armar la financiación de la película para poder salir a rodar. La película se rodó en el verano del 2017 y se estrenó en el verano del 2018 y todavía se sigue proyectando. Para nosotros que Barrefondo se presente en el Festival REC, que es un festival de escuelas públicas, es muy importante, ya que casi la totalidad de personas que trabajamos en la película, incluida el director y yo, somos egresados de una escuela de cine de Buenos Aires, de una universidad, que es la carrera de Diseño, Imagen y Sonido de la UBA. Así que es una alegría poder estar acá con esta película. Porque andás por el barrio, ¿sí? Andá con cuidado. Porque nunca falta la yegua que desconfía del piletero.